¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí, Fran XXXX73, trayendo un gameplay de Ringworld para el disfrute de todos vosotros? Y aquí lo veis. No nos jodieron ninguna de estas. Pero bueno, así quedó la cosa. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de arreglarlo lo antes posible. Vamos a darle velocidad. Estamos ahora mismo está todo muy tranquilo, ¿vale? Ya empiezan a reparar. Claro, es que no tenían el tema. La cagué bien cagada. Ya están picando, ya está Kenny trabajando, perfecto. Y esto está mandando ya que empecemos a construir esto de otra manera. De hecho, este me lo demoléis. Y me ponéis aquí uno. ¿What? Ah, mierda, pues entonces no me lo demoláis. Cuidado, aquí hay. Espérate. Porque veo que ahí tenemos. ¿Veis? Tenemos como un río o algo, tío. No sé, me putea. Bueno, pues tendrá que ser así, no hay más. Aquí sí me dejas. Vale, pues aquí vendría esto, aquí vendría una de estas. Aquí vendría esto. Esto, una de estas. Yo me entiendo con lo que digo, una de estas. Y vamos a cerrar, también a picar esto. Vamos a poner otra puerta por aquí para poder acceder sin problemas. Vale, cuando digo una de estos, todos estáis sabiendo que me refiero a un embrasure de granito. Iría aquí así esquinado. Iría aquí así, ¿vale? Y ahora, pues, no voy a continuar mucho más. Cerraremos, pues, por aquí, más o menos, por donde estamos picando. Precisamente. Que de hecho, vamos a poner ya aquí un embrasure. Puerta tenemos por aquí. No quiero tener más puertas, pero aquí sí habrá que poner una puerta. Picamos. Vale, el tema del doble muro está bien así, pero lo que les para mucho, porque serían a picar, ya habéis visto cómo pican los cabritos. Sería. A ver. Aquí sí tendríamos que picar. Yo espero que ahora no vengan, porque como vengan ahora me dejan vendido. Pero vamos, parece que está Cassandra seguramente esperando a que yo haga esto. Para liarme la parda. Vamos, no voy a partir esto hasta que no esté primero todo esto partido. Y luego pues pondremos aquí otro embrasure. En cuanto a restricciones, zona permitida. Zona vallado. Le metimos esto. Vale, le vamos a permitir esta parte interior. Pero le vamos a quitar esta parte exterior. Para cuando empecemos a hacer la nave, que no pase lo de siempre. Porque nos va a caer otro en lo alto. Es que lo estoy viendo venir. Es que, macho. Lo que me pasa a mí, tío, en el Forest Village me han venido por... A Ricardo nunca le han venido ni a nadie y a mí me han venido por la... Joder, es que manda huevo. No digo nada. Vale. Esto sería zona vallado. Entiendo. Esto también es zona vallado. Vale, para que nos podamos mover sin problema por aquí. Esto es zona vallado. Y todo esto de aquí va a ser zona vallado. Y todo esto de aquí también podría ser zona vallado. Hasta ahí, eso es. Y hasta aquí. Vale, ya sabéis que en el segundo no nos metemos. Para que no entren ellos a reparar si hay fuego o si hay lo que sea. Vale, aquí esto lo ampliamos, vale, me gusta como quedó. Esta torre aquí ya no pinta nada, la deberíamos volver a instalar, pues no sé. A ver, nos están entrando continuamente por aquí, tú. Y esta nos va a hacer falta precisamente. Vamos a cerrar por aquí. Que la traigan para acá. Ahí tiene que ir un embrasure de estos. Vale. Y 1, 2, 3. Aquí iría uno, aquí iría otro. Vale, que sigue corriendo el tiempo, porque estamos aquí, estamos viéndolas venir. No me jodas, tío, no me jodas. Me estás jodiendo la vida, ¿eh? What? No me jodas, que hay pantano aquí, tío. What the fuck. Mierda para mí. Espérate, cancela el movimiento de esta torre. Muévela mejor a la esquina. A ver si te deja claro. Espérate un momentito, porque es que me va a putear el juego ahora en un momentito. En un momento me va a putear. A ver, aquí sí puedes, ¿no? Y aquí. 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 Y aquí sí puedes. Vale.
Cuando me construyáis eso, rompiremos eso. Vale, esto se queda así. Aquí no me dejas construir. El problema es que va a quedar esta línea, hay que alargarla. Energía. Vale, podéis seguir trabajando tú. Esta línea hay que alargarla porque ahora tiene que llegar hasta las torretas que van a venir por aquí. Vale. Y la torreta esa, que a la lluvia, que no valía para nada, ahí ya me la volvéis a instalar, además de plastiacero. Genial. Me la volvéis a instalar en esta esquinita. En esa esquinita. Y esto, pues nada, pues lo cerraremos así. Es que no me queda tampoco gran cosa. Y aquí tenemos un problema. Un problema, sí. ¿Qué pasó? Comerciante, hombre, por fin. Por fin. Vale, ya han colocado todo esto para la energía. Arquitecto, construimos el muro de granito. A ver qué me dejas hacer aquí. Capum, capuntín. Vale, entonces esta embrasura aquí no pinta nada. Porque si no me va a dejar construir ahí. A ver, arquitecto. Aquí tampoco. What the fuck. Aquí tampoco, tío. No me jodas que todo esto es un lago. Tío, que voy a tener que hacer aquí una pirula rara o qué. No me gusta nada, tío. No puedo dejar esto abierto, ¿eh? Y las puertas, si me dejas. Puerta. Ahí podríamos poner una puerta automática. A ver un momento. Si ponemos una puerta automática de bloque de granito, estará alimentada cuando solamente. Gastan mucho, pero estará solo alimentada cuando esté alimentada la. Mira, la puerta sí me deja. Vale, lo que no entiendo, si había piedra aquí, que yo estoy mirando ahora, ¿por qué leche? Bueno, todo esto a la buchaca. ¿Por qué ahora no me dejas construir un muro de granito de los huitos? No me deja. Es que no me va a dejar. Es que no me va a dejar. Es que esa puerta ahí ahora. ¿Qué os digo? Bueno, haremos una tontería tan grande como esta, que no vale para nada. Pero por cerrar un poco aquí. Y espero que puedan entrar aquí. Ahora lo veremos enseguida. Vale, vamos a ver. Ya llegan las tres, Realiza, no te duermas. Realiza, no te duermas. Velocidad 1. ¿Dónde estáis? Venga. Realiza va a tener trabajo esta noche, lo sabéis. ¿Quién es otro negociador? Otro negociador. Kaira, te ha acostado ya. Mierda. Félix, te ha acostado ya. Félix, no te veo. Sí, joder, macho. Venga, realiza, anda. Que tienes que negociar con los tres. Malo que te van a dejar todo tirado por aquí. Venga, damos velocidad al juego. Estos son los Insaway. Vale, yo voy sabiendo ya con quién he negociado. Vale, ok, perfecto. Esto es perfecto, porque esto. A ver. Toma. Ya, 6 pavos me dan por todo esto, ¿no? Digo, joder. Toma. Y nos quedamos con los más de 1000. Bueno, de todas formas, como está aquí un 75, aquí acabo de liberar un montón de espacio, ¿eh? También hay que decirlo. Nos quedamos con el maíz, nos quedamos con algo de arroz y nos quedamos con algo de patata. Arroz. ¡Guau! Y tenemos arroz aquí. Quita esto también. Vale, ok. Sí, así nos quedamos en cuanto a comida. Carne de megaraña toda para ti. Yo no cocino carne de megaraña. El chocolate no lo quiero, el pemmican me lo quedo en principio. Vale, chenfuel, qué bueno. A ver, menos 1500. Vale, 3000 a mi favor. Vamos a darle también todos los cueros. Las telas no, porque nos harán falta. Cuero de casuario, cuero de cerdo, cuero de elefante, cuero de mono, cuero de rata. Frank, que ya va por 4000. Espérate, a ver qué es lo que le podemos comprar. Ahora veremos. Cuero de tortuga, cuero de chinchilla, pitillo, hoja de fumar. Acero no.
cervezas se las vamos a mantener a los nuestros. Esto de difunto, esto de difunto, esto de difunto. De todas formas, recordad, bueno, vamos a ver qué es lo que tienen, porque recordad que ahora vamos a seguir negociando con más gente. A ver qué es lo que tenéis para mí de lo que me interesa, ¿eh? No tienen de nada, tío. Es que ya te digo. Es que no tienen nada. Es que no tienen nada, campeón. A ver, un casco de cleva, ¿vale? Sombrero, bowler. Ah, espérate. Entonces vamos a guardarnos. Vamos a guardarnos las telas. Vaya sea que el otro no quiera Chenfuel. Y para una vez que podemos vender Chenfuel, al otro le vendemos las telas. Le vamos a comprar de todas formas componentes. ¿Vale? Y Chenfuel. Vale, cuidado porque así le tendríamos que pagar. Pues espérate. Sí, vamos a venderle el Chenfuel por lo que hemos dicho. Neutroamina tenemos 271, no me hace falta. Leche. No podemos vender la leche. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tienen fresas, nosotros no estamos cultivando fresas. Las fresas están guays. Están guays. Vamos a darle. La cerveza nos la quedamos para la fiesta. Ah, otra cosa que me habéis dicho, tío, lo tengo que hacer. Me habéis dicho, Fran, investiga el tema de luces para que se creen más fiestas y eso le suba a ellos la moral. Pues no sabía yo. Decía, esto de poner luces, ¿qué? ¿Para poner una habitación de cada color o para...? No, no, pues por lo visto con el tema de luces de colores se le pone en la zona de fiestas y se organizan más fiestas. No lo sabía, ¿eh? Bueno, a ver, Chenfuel. Pues Chenfuel hasta quedarme con tu dinero. A ver, menos 1.500 que teníamos antes. Hemos puesto 500. Vamos a poner un unito delante. 1.900, ya me he pasado. Menos 1.000 quizás. Venga, y el resto para ti. Aceptamos. Confirmamos. Vale, lo habrá dejado todo aquí tirado. Ya iremos a recogerlo. Realiza, no te vayas a acostar. ¿Dónde están esta gente? Realiza, no te acuestes, por Dios. Vamos a hablar aquí con esta gente. Quitamos esto de aquí. Ajajaja. Mira. Plastiacero. Neutroamina no quiero. Pulsar, calmante psíquico. Esto está muy bien. Vale carísimo, pero para cuando... Cerveza. Oro. Dámelo. Mira, por lo menos me ha traído plastiacero y oro. Estos son los chamanes, ¿no? Creo, ¿no? Sí, chamán. Pues los chamanes hay que llamarlo, tío. Son los chamanes los que tenemos. Y después no me compran nada, tío. Su puta madre. Perdón por la expresión. ¿Qué te vendo? Si es que no... Que me vas a sangrar... Yo qué sé, te vendo el Pemmigan, que siempre lo puedo hacer yo otra vez. Joder, pero aún así me cuesta una pasta, ¿eh? Cabrones. Neutramina tengo mucha. Puedo venderle... ¿Qué te digo yo? Menos... Menos... 50. Aún así sigue saliendo a su favor. Uf, esto es una putada. Es que... Tío, esto lo venden carísimo, tío. Es que no puedo venderles nada. ¿Vale? Pero los chamanes son los que necesitamos. Necesitamos ganar dinero con los otros. Aquí vamos a perder. Más los 700 pavos que ya hemos perdido. De todas formas, traían poco dinero los cabritos. Pues se tiene que quedar así, porque quiero ese oro. Quiero ese oro y quiero ese plastiacero, ¿eh? Necesitamos hacer la nave. Vale. Y realiza, no te vayas muy lejos. No vamos a amortizar nada, tío. Comercio aquí. De dineros. Vale, ahí tenemos carne, tenemos ahora comida. A ver, hombre, ¿ves? A este a lo mejor lo hicimos bien porque no se le puede vender a este Chenfuel, pero sí le podemos empezar a vender telas de estas cuero a punta mansalva. Lo hicimos bien. Ya sabes que no siempre te piden lo que tú quieres o requieres o puedes vender. Hierbas medicinales también teníamos un montón acá que le podemos vender también. Cuidado porque ya estamos. A ver qué le podemos comprar, porque eso es otra.
¿Qué me traes, tío? A ver, un casco militar superior, venga. Y tampoco me traes mucho más, ¿eh? Madre que te parió. Gorro de piel de camello. What the fuck. Un bowler. Gabardina. Joder. Pues... yo no te voy a regalar 1000 pavos, tío. Está la cosa como está. Encima no me dejas de amortizar mucho. A ver, ¿de qué tenemos mucho? De este lo pasamos a cero. De este lo pasamos a cero. No, no, de cerdo tenemos mucho. De cerdo y de capibara. Vale, 400. Toma el cuero de mono. Toma el cuero de chinchilla. 962. Ni me lo pienso. Bueno, si hay aquí alguna ropa de difunto jodida, antes de quemarla se la damos a esta gente. Y venga, para ti. Ya lo sé. Realiza, te he podido dormir, corazón. Lo siento, Realiza, de verdad que lo siento muchísimo. Vale, ya se están cargando las baterías que hemos movido. Y esto ya debe de estar operativo, con lo cual ya tiene que estar minando a full. A ver si terminamos ya de construir esta parte de aquí y ponemos aquí otro embrasure. Vale, podemos quitar esto de aquí. Hay cactus por ahí, ahora tendremos que ir nosotros a recoger todas las cosas que... Mira a Kenny, tío, qué aplicado eres, Kenny. ¿Qué estás sacando? ¿Qué es lo que había aquí? Acero, vale. Sí, porque es importante seguir haciendo componentes, recordad, y los megacomponentes esos. No están fabricando más, vale. Empezamos a hacer la nave. Que Dios nos coja confesado. Esto va a ser las risas. A ver, nave. Me está dando yuyu. El reactor de la nave. Espérate, vamos a poner primero los motores de la nave. Si no, no va a caber la nave. Vale, sería... aquí... a ver, esto es... ¿esto cuánto mide? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, una, dos y tres. Necesitaba tres motores. Vale, pues ahora mismo me construí los tres motores. Simple y llanamente. Lo que pasa es que ahora queda descuadrado, tío. No me gusta el tema de que la nave quede descuadrada. Animal loco, ¿dónde? Una capibara. Pues esto lo soluciono yo rápido. Ya veréis. Solo hay una, ¿no? Hola, venga. Dura lo pronto que se va a solucionar. ¡Tubillo! Tubillo, entra en modo combate. Tú eres, tienes espada. Ataca cuerpo a cuerpo. Te va a dar, Tubillo. A ver, te dio. Tubillo. Ataca. Tubillo. Vale, ¿ves? Es que Tubillo, macho, eres la leche. Tú, pues tú eres médico, tú te puedes autocurar, creo. ¿Cómo has quedado, Tubillo? Que eso es lo malo de que no tengan armas. Sangrado sin peligro de medio. Te ha dado bien la capibara, ¿eh? Y tú no has hecho ni por defenderte, tío. ¿Y eso que te ha dado que te ataque? A ver, Tubillo, vente aquí, anda. Corazón. Esto de aquí lo podemos apagar. Venga, vamos, anda. Aquí hay suciedad, ¿eh? Yo no sé el que limpia que está haciendo, pero... bueno, bastante bien estamos manteniendo esto. Vale, ya ha entrado toda la comida aquí. Tenemos comida ahora, tíos. Buah, a ver. Vale, tenemos joder, 10.000 de vegetales, tú. Vale, comida tenemos. Uf, casi 300. Chamanes, realiza, llama a los Insewey. Amigo, no puedo porque acabo de... bueno, pues había uno. Espérate, desconecta. ¡Ya te vayas! Creo que eran los crack. Los crack eran, sí. Ah, pues mira, ya se llevan bien con nosotros. Pues un chamán de estos. Vale. Creo
Claro, es que no puedo pedir si tenemos aquí todavía gente. Oye, nos ponen los nombres de un color cada uno, me mola. ¿Qué pasa? Que ya se va una caravana, vale. No me asustéis, no me asustéis. Dejadme que me prepare en este episodio. Esa puerta ha quedado ahí como el culo. No hace falta electricidad para funcionar. Me da igual, la tendrá cuando esté esto. Esto me lo mináis. Esto me lo mináis. Y esto me lo mináis. Venga, ánimo. Y este cuando queráis lo podéis llevar, ¿no? No lo tenéis prohibido, ¿no? Hombre, el casco lo que pasa es que es de un muerto, pero tiene un casco. Uf, es un 96%, tío. Casco de servoarmadura. Teníamos que empezar a crear la servoarmadura. Yo lo voy a desvestir, tú. El casco ese está de puta madre. La caravana ya se va. Menos mal que no han coincidido en la batalla con él. Y vamos a empezar a investigar. Fran, ¿ahora a investigar otra vez? Sí. Vamos a investigar el tema de. Teníamos esto. Me lo habéis dicho, el tema de las luces de colores. ¿Vale? ¿Por qué se ha ido a uno? ¿What? Ah, porque tengo que darle a Shift, ¿no era? ¿Esto se empezó ya? No, ni se empezó. Pues entonces me va a hacer primero las luces de colores. Trampas explosivas. Bombas incendiarias. Vamos a protegernos un poquito más porque vamos a hacer ya la nave, ya sabéis lo que eso significa. Multiarmas de barril. Disparo de carga. No. Tenemos la piel sintética, podríamos empezar a trabajar ya en ello también. Fermentación de cerveza. Sí que hay que regenerar, rehabilitación de tierra, no. Vale. Ok, perfecto. Con lo cual, ahora a nuestro. Sigue corriendo el tiempo. A nuestra. Investigador. ¿Dónde está? Investigación. No te veo. What, what, what? Aquí. Vale, déjate la forja en segundo lugar, que eres muy bueno, pero vete a investigar. Eso es. Bueno, casi que prefiero que vaya, fijaros, este y a este dejarlo en forja, que es mejor. Vamos a dejarlo ahí así. Cuando no haya nada de forja, que se vaya a investigar. Y tú, cuando no haya nada que transportar, te vas a investigar, ¿vale? A ver si así vamos avanzando en el día que viene. Tubillo lo estamos curando o hemos pasado como tres mierdas de él. Mordida de capibara en la cabeza, tío. Bueno, esperemos que todo vaya bien. Vendado calidad 100%. Ok, perfecto. Lo habrá hecho Emilio Tubillo. Tendríamos que vender más. Tenemos 1000 y pico, tío, de. 10.000, ¿no? 10.000 y pico. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Tubillo está totalmente curado. Vale, a ver cómo has quedado, Tubillo. Cicatriz en pierna izquierda. Te da dolor, pero está en la pierna, la tiene a 27 de 30. No merece la pena. De todas formas, vamos a ir creando también una pierna y un brazo por lo que hablamos. Entonces, primero creo que tengo que crear la prótesis simple. A ver. A ver, enciéndeme esto. Si necesita. What? Es que gasta plástico acero y acero. What? Vale, necesita. Ah, la puedo hacer directamente. La puedo hacer directamente, no me hace falta hacerla aquí. Y luego aquí. La pierna biónica sí me pide una pierna protésica sencilla. Y 35 me da. Joder. Vale. Pues. Una pierna y un brazo. Hazme una pierna. No quiero un brazo, no una mano. Un brazo, brazo. ¿No hay brazo? Sí, brazo. Vale. Quiero una pierna y un brazo. Vale. Y cuando eso esté listo, os venís aquí. Que la encendemos también. Y proyecto. Aquí falta el brazo también. Me hacéis uno más de esto. Y un brazo. Brazo biónico. Vale. Para los dos que vimos que estaban tocados. De dinero andamos muy mal, ¿no? Pero el dinero estaba aquí, ¿no?
5.000, está bajando, está bajando. ¿Estamos haciendo ya la nave? Sí, sí, parece que sí. Vale, y esto está medio... ¿Medio qué, no? ¿Ahí no me dejas construir o qué? Joder, tú, ya te vale. Aquí sí, ¿no? Vale, ¿cómo ha quedado la mierda de puertas ahí? Yo espero que eso aguante algo, tú. Hay una rata, tú. Fuera. Quiero ratas. Quiero ratas dentro. Vale, se lo han cerrado. Esto no va a venir genial. Y habría que fabricar aquí. Otra para que dispare para allá, que es lo que hablábamos. Aquí iría un embrasure. Y aquí iría. Eso es. Y por si tenemos que acceder rápidamente, no estaría de más. Copiar objeto. Ponerla ahí. Vale, el cable ya está hecho. Todo va bien. Arrecife está poniendo las botas ahí de comer. Proyecto... Vale. Perfecto. Va bien la cosa, va bien. Nos podemos quejar. Nene, Elena. La plata, que además no me la está contando. ¿Ve? Y coge todo, que eso es lo del Hault. Ese es un mod que es genial, tío. Es genial. Es genial, la verdad. No me puedo quejar. A ver, ¿cómo van esta gente? Aquí se está acabando la batería, pero no veo de... Ahí Kenny, Kenny estás a tope. Aquí estará de uranio, ¿no? Sí, parece que sí. Nos va a venir muy bien para la nave. ¡Oh, no me jodas! Para, páralo, Paul, páralo. Pero no necesito tratamiento. A ver, ¿cómo estamos? ¿Quién necesita tratamiento? Porque esta gente están curados. En 14 horas, en 5,7 horas y en 15 horas. ¿Quién? ¿Kenny? ¿Kenny? ¿Qué te ha atacado? ¡Hostias! What? ¡Qué asalto, tío! ¿Cómo estás? Estás que te matas. Menos mal que lleva la pierna biónica y... nene. Tenemos asalto... What the fuck... De... Centípedos y segadores, ¿eh? Alias mecanoides. Y esto no lo hemos ni terminado, tío. Dime que lo hemos terminado. Bueno, más o menos se ha terminado. No para tirar cohetes, pero más o menos. En el momento que empieza a construir una nave, tío, me la lían. ¡Uy! Restricciones. Zona vallado. Vale, con lo cual van a dejar de construir esto porque vamos a inmediatamente... Espérate, vamos a asignar animales a... Zona vallado. Zona vallado. Vale, para que me hagan caso. Esto es una pena porque los despierten los... Placa, placa. Pero para que se metan en zona vallado y dejen de hacer lo que están haciendo. Esta sigue ahí. Ah, sigue ahí porque efectivamente Frank nos ha quitado... Nos ha quitado... Esto de aquí no puede ir. Y creamos zona vallado. Esto sí puede ir. Esto es para que si me están destrozando un muro, del tirón ellos puedan también ir reparándolo. Claro, sin que crucen por aquí, que esa es la pega. Elena, a zona vallado, eso es. Señores, señores, no digo nada. Se aproxima... ¿Dónde están? ¡Páralo! ¿Dónde se habéis movido? Kenny, corre como si no hubiera mañana, ¿eh? Kenny, corre como si no hubiera mañana. Chicos, activamos todos. Bueno, de batería andamos bien, en principio. Activamos todos y... Y para adentro. Para adentro todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo para adentro.
A ver, quiero estas torretas activas ya. Emilio. Prioriza. Félix. Digo, Emilio. Prioriza. Ya iban varios, por lo que veo. Ya estaba reservado. Prioriza. Venga, va. Ahí vienen, ahí vienen. Kenny, Kenny, corre como si no hubiera un mañana, ¿eh? Hostia, no va a llegar vivo, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! ¡Me han matado a Kenny! Joder, ya os vale, tío. What the fuck, tío. Han matado a Kenny. Han matado a Kenny, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Han matado a Kenny. Han matado a Kenny. Yo me voy a cagar en todos los cagables, tíos. ¿Cómo se está complicando el juego, eh? Eso del exponencial de Cassandra es la leche, ¿eh? Vale, hay uno que es aleatorio. Que es, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero Cassandra, el exponencial, lo tenemos ya, claro. Un episodio 101. Pff. Y día 8 de septiembre, pero no sé exactamente cuántos días llevamos en el juego. Pero telita marinera, se lo ha cargado. Se lo ha cargado. No hemos podido hacer nada. Ha entrado por aquí el asalto. Y ha sido a entrar. El pobre estaba... Creo recordar que estaría en unos sitios de aquí. Hay que pausar inmediatamente y mandar a zona restringida en el momento que salga asalto. Eso es así, pero lo hemos hecho y... Kenny, de verdad que lo siento mucho. De verdad que lo siento muchísimo, ¿eh? Vamos a ver en qué ha quedado la cosa. Señores y señores, lo vemos en el siguiente episodio. No olvidéis, sed más buenos en la vida que este manco jugando. Bye, bye.